Buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí. Gracias a la doctora vicedecana, la doctora Paglini, por venir. es responsable también de esta conferencia, de haber organizado esta conferencia. Esta conferencia Salvador Massa es la número 11, o sea, hace 11 años que venimos haciendo esta conferencia. Y por si no lo saben, lo hacemos el último viernes de agosto porque hay una ley, que es la ley 26.281 del Estado Nacional, que ha puesto el último viernes de agosto como el día de Por una Argentina sin Chagas. Entonces, por eso realizamos el último viernes de agosto de cada año, hace 11 años, esta conferencia, que tiene que ver con muchos aspectos de la enfermedad de Chagas. Ustedes seguramente saben que el Chagas es una enfermedad que tiene que ver, es multidimensional, que tiene muchos aspectos para ver, sociales, políticos, económicos, biológicos y educativos. Ojalá que alguna vez que sea una realidad que tengamos una Argentina sin Chagas. El tema es por qué no la tenemos aún después de 100 años que se ha descubierto en este continente. Y creo que hay muchas causas y razones, y entre ellas una de las causas es la educativa. O sea, y la doctora Pastorino, que hemos tenido la suerte y el honor que venga a darnos esta conferencia, trabaja en el área de educación, es bióloga, es profesora de ciencia biológica, licenciada en biología, es de la Universidad Nacional de Río Cuarto, especializada en tema educación. Y yo tuve la suerte de conocerla en su tesis doctoral, hizo su doctorado aquí en la Facultad de Ciencias Médicas, el doctorado en Ciencias de la Salud, y realmente su tesis sobre el tema de la educación, o sea, qué se enseña en el área de salud de Chagas. Es muy interesante su tesis, así que un poco tiene que ver el tema de hoy con ese tema de la educación, de qué se enseña, qué enseñamos y qué sabemos del área de salud con el tema de Chagas. Así que, bueno, un honor de tenerla aquí. Tiene muchísimos proyectos de investigación, tiene que ver con todo el tema de educativo. Así que, bueno, desde el Centro de Estudios de Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis, que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba, a la Facultad de Ciencias Médicas, y que muchas agradezco también a todas las compañeras de trabajo y compañeros por la organización de esta conferencia. Así que, bueno, eso, hay mucha gente conectada, así que para no perder más tiempo, la dejamos en manos de Maylin para nosotros. Gracias. Bueno, gracias, Walter. Bueno, gracias, Walter, por la invitación y a todo el comité organizador de la conferencia. Como me presentó Walter, vengo del área de la biología, mi formación de grado, pero después siempre me he dedicado a la educación, así que me acerqué a la problemática de Chagas, no como bióloga, sino como educadora, en realidad. Estoy en el área de educación en biología del Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas de Río Cuarto, del cual dependen el profesorado y la licenciatura en biología, ¿no? Ahí me desempeño, así que me acerco al Chagas, como les decía, desde la educación para la salud, específicamente, que es una asignatura que tenemos en la cual participo. Y también, más recientemente, formo parte del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, no sé si lo conocen, ¿sí? Bueno, es un grupo, una asociación civil, la mayoría de sus integrantes viven en La Plata y en Buenos Aires, y bueno, recientemente me he incorporado. Este grupo hace desde el 2011 que viene trabajando para sensibilizar, digamos, en la temática de Chagas, difundirla. Se hacen muchísimos materiales, acá traje algunos después para compartir. Al final, quien quiera llevarse, igual está todo, tienen todas las redes sociales para también mirar las producciones del grupo. Y bueno, el objetivo es, a través de la educación y de la comunicación, justamente sensibilizar y visibilizar la problemática del Chagas, ¿no? En este día, como nos contaba Walter, que por ley es el día, justamente nos cayó, el día de la conferencia, el Día Nacional por una Argentina sin Chagas, bueno, la primera pregunta es, ¿por qué ocuparse de la formación del Chagas en la universidad? Hoy, ¿no? 2023. Bueno, hay muchas razones, pero una, para comenzar, podría ser que, hace más de 100 años, como dijo Walter, se produce conocimiento en materia de Chagas, mucho conocimiento biomédico sobre el tripanosoma, los vectores y sus reservorios, las diferentes vías de transmisión, las fases, el diagnóstico, el tratamiento. O sea, hay muchísimo acumulado, publicado, difundido. Ahora, la realidad del Chagas en el siglo XXI, cuando miramos los datos, y estos datos siempre sabemos que son relativos, probablemente sean subestimaciones, ¿no? Estos son datos que publica la OPS, la OMS. Vemos que todavía siguen viviendo mucha gente con Chagas en el mundo, alrededor de 6 millones de personas, en más de 40 países hay casos notificados de Chagas actualmente. Y solo el 10% de las personas que están infectadas con Trypanosoma cruzi lo sabe, y solamente 1% está accediendo al diagnóstico temprano y al tratamiento oportuno, ¿no?
En nuestro país se estima también que hay alrededor de 1,5 millones de personas infectadas y que están naciendo 1,500 bebés infectados por año. Esa es una razón, ¿no? Porque el Chagas, decimos, es un problema viejo, pero es un problema vigente también. Entonces, lo que nos lleva a seguir educando y formando en esta problemática en la universidad. Pero, principalmente, el motivo de hacer esta investigación que vengo a compartir con ustedes fue que, como dice la propia OPS, lo reconoció en un documento, que la poca información y formación del personal de salud es también una de las causas, no la única, por supuesto, pero es una de las causas que está influyendo en ese hecho de que solo 1% de personas infectadas estén recibiendo el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Entonces, uno podría preguntarse, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué poca información y poca formación si en realidad son más de 100 años de producción y que el Chagas se enseña, ¿no?, en las universidades? Bueno, hay muchas investigaciones en las últimas 2 décadas haciendo una búsqueda bibliográfica. Hay trabajos en México, hay trabajos en Brasil, en Estados Unidos, en España, en Argentina poco, de estos déficit en la formación de grado que tienen médicos, enfermeros y demás profesionales de la salud en Chagas, ¿no? Hay antecedentes, pero no nos preocupaba tanto cuando iniciamos este trabajo de investigar qué se estaba enseñando el Chagas en la universidad, los aspectos biomédicos, ¿no?, sino otras cuestiones que también se ponen en juego a la hora en que el personal, digamos, los profesionales de la salud, interactúan con las personas con Chagas, que no son únicamente sus conocimientos biomédicos. Vamos a leer, espero que me escuchen quienes están del otro lado, una situación para que entendamos un poco más esto, ¿no? ¿Por qué no es solamente un problema de conocer o no conocer sobre el tripanosoma o sobre el teatomoinfestan o sobre el cuadro clínico del Chagas? A veces eso se tiene claro, pero hay otras cuestiones que influyen en el hecho este que mencionaba recién de que haya tanto subdiagnóstico y poco acceso al tratamiento, ¿no? Fíjese, esta es una situación basada en un caso real, acá de Argentina. Dice, Estela vive en un paraje del norte de la provincia de Santa Fe. Hace años tuvo a su tercer hijo y fue la única vez en su vida que tuvo posibilidad de tener algún control previo al parto. El análisis de Chagas le dio positivo. Después de parir, ya no volvió al centro de salud, ni por ella ni por su niño, ni por sus 2 hijas mayores. ¿Por qué volver? Si Estela anda tranquila, porque cuando le hicieron el análisis le dijeron, te dio positivo, y no mucho más. Lo positivo, si no estás acostumbrada a la jerga bioquímica, es siempre bueno, ¿no? Entonces, podríamos preguntarnos, a ver acá, ¿hubo un diagnóstico? Sí, pero hubo algo que obstaculizó un tratamiento. Y no fue falta de conocimiento, en todo caso, del orden biomédico. Sino, podríamos preguntarnos qué formación tuvo este equipo de salud, quien le informó a Estela su resultado. ¿Qué pensaba? ¿Qué entendía por comunicación? ¿Tuvo formación en comunicación? Acá, evidentemente, hubo una barrera, ¿no? Veamos otro caso ya más urbano, que también es basado en un caso real. Sofía vive en la ciudad de La Plata y está embarazada. En los análisis de control del primer trimestre le llamó la atención que su obstetra no le pidiera el análisis de Chagas. Y Sofía sabe que es obligatorio por una amiga que trabaja en el tema. Cuando le preguntó a su médica por qué no le pedía el análisis de Chagas, le respondió: no se lo pido a ninguna de mis pacientes, como son todas de clase media y alta. Además, vos ni deberías preocuparte por eso, si nunca saliste de La Plata. Entonces podríamos preguntarnos acá qué piensa la obstetra de Sofía, ¿no? ¿Qué representación del Chagas tiene para asumir de que Sofía, como siempre vivió en La Plata y como es de una determinada clase social, no está infectada por Trypanosoma cruzi, sino podría estar infectada? Sabemos hoy que hay diferentes vías de transmisión, no solamente la vectorial, muy presentes en los ámbitos urbanos. No sabemos nada de la madre de Sofía ni de la abuela de Sofía. Entonces, a ver, acá hay una limitación. Vemos cómo el hecho de que la obstetra esté pensando en el Chagas en otros ámbitos, como una cuestión rural asociada a determinadas clases sociales que viven en condiciones de pobreza, en sectores, periurbanos o tal vez rurales de la Argentina, le impide estar pensando que el Chagas también es una posibilidad en un centro urbano donde asisten gente de otras clases sociales. Entonces, bueno, esto un poco fue lo que en realidad nos motivó a decir, bueno, a ver, ¿qué están pensando sobre el Chagas después de casi terminar la formación de grado universitaria? Profesionales que se van a insertar y trabajar con Chagas. En el caso, como esta investigación se hizo en Río Cuarto, no tenemos medicina, pero sí tenemos enfermería,
tenemos biología, tenemos microbiología, tenemos veterinaria, que son todas profesiones que de alguna u otra forma en los distintos programas, digamos, de Chagas o incluso en otros ámbitos se pueden insertar. Entonces, nuestro problema fue, a ver, decir, ¿qué están pensando sobre el Chagas? Después de 5 o 6 años de estar adentro de la universidad, quienes están por recibir de estas 4 carreras, ¿cómo se están posicionando frente al Chagas? O sea, pensando qué podrían hacer ellos frente al Chagas como profesionales y cómo se está enseñando, ¿no? No solamente cómo lo está pensando él o la estudiante, sino cómo lo están pensando y enseñando los docentes. Esos fueron como los dos grandes objetivos que nos propusimos, indagar las concepciones e indagar las concepciones estudiantiles y las prácticas de enseñanza sobre el Chagas hoy en la universidad. Bueno, ¿qué hicimos? No estoy defendiendo la tesis, Walter, entonces por suerte ya pasó esa instancia. Entonces acá me doy el lujo de narrarlo mucho más suelto y mucho más reducido, ¿no? No interesan mucho los aspectos metodológicos, me parece, en esta conferencia. Entonces directamente voy al punto, al grano de lo que me interesa contarles. Hicimos entrevistas focalizadas, individuales, a 39 estudiantes. Eran 10 de cada carrera, pero bueno, en microbiología se dio el caso de que fueron 9. Y le hicimos entrevistas individuales que fueron realmente conversaciones. ¿Y qué queríamos en esas entrevistas? No solamente que nos dijeran los aspectos biomédicos que ellos conocían seguramente del Chagas, por haberlo visto en la carrera, sino qué se imaginaban, qué pensaban, cómo tenían representado, digamos, mentalmente al Chagas, en qué contextos pensaban que hay, en cuáles no hay, y cómo se veían justamente trabajando en este tema, si es que se veían, ¿no? Y dónde, en qué lugares del país de pronto se imaginaban que podrían llegar a trabajar en el tema Chagas. Entonces hicimos un guión de entrevista bastante abierto. Esto implicó una conversación, ya les digo, en algunos casos se hizo muy extensa, una hora conversando con un estudiante, en otros fue más breve. Y acá solamente les muestro a título, como para ejemplificar, 3 de las preguntas que hicimos. Era una entrevista bastante larga. Por ejemplo, en una de las preguntas les preguntamos ¿cuál de estas personas puede tener Chagas? Y le presentamos esta lámina que se ve ahí con 9 figuras. En otra pregunta le preguntamos ¿qué consecuencias pensás que puede tener el Chagas en la vida de estas personas si es que tuvieran Chagas? En otra, por ejemplo, que inventaron una historia en que ellos se vieran trabajando en el Chagas, un relato libre. Bueno, con toda esta información de estos 39 entrevistados empezamos a analizar y solamente les voy a contar, ya les digo, algunos de los resultados por una cuestión también de tiempo, ¿no? Bueno, cuando los estudiantes tenían esas láminas y tenían que elegir a ver qué personas pueden tener Chagas y cuáles no, la mitad de los estudiantes, aproximadamente, lo vemos en la primera y en la segunda barra, no sé si tengo acá para marcar, pero bueno, en la primera y segunda barra de acá, la mitad decía cualquier persona puede tener Chagas, ¿sí? Cualquiera de esos 9. Pero, a ver, a la hora de explicar por qué podrían tenerlo, fíjense que la mayoría, que es la barra de la primera, del gráfico de la izquierda, pensaba en que esa persona había tenido que tener un contacto con la vinchuca, sí o sí, ¿sí? Mientras que muy poquito, fíjense que pocos estudiantes, que es la segunda barra del gráfico de la izquierda, que eran de la carrera de enfermería y de microbiología, esos poquitos nombraron otras vías de transmisión. O sea, como lo primero que alguien piensa es que si hay vinchucas, hay probabilidad de tener Chagas. Ahora, si esas personas nunca estuvieron en contextos de vinchucas, como que no. Fíjense acá en el gráfico de la derecha, en los colores representan las carreras, ¿no? Biología en azul, enfermería está en rojo, microbiología en amarillo y veterinaria en verde. La vía vectorial en todas las entrevistas fue nombrada, en esta pregunta, bueno, algunas de las otras, ¿no? Fíjense que un poco menos la vertical y la transfusional y las otras, los accidentes de laboratorio, trasplantes y la vía oral, casi ni fueron mencionadas, ¿no? Entonces, fuertemente los estudiantes pensaban, bueno, sí, cualquier persona, si tuvo contacto con la vinchuca, podría tener Chagas. Ahora, la otra mitad de los estudiantes, que es la barra de abajo del gráfico de la izquierda, dijo no cualquier persona, eligió determinadas figuras, ¿no? Y veamos lo que dijeron de por qué elegían determinadas figuras. Por ejemplo, un estudiante, el estudiante 3 de enfermería, que es el primer testimonio ahí que copié, dice, bueno, el Colla eligió la figura D, esta persona podría tener Chagas, las otras no. Dice, y el Colla, porque si vamos a lo que uno sabe, cultura higiénica, hay poca higiene, es más probable por la forma en que vive esta persona que pueda haberse contactado con la vinchuca y haberse contagiado. Otra estudiante, la número 9 de veterinaria, por ejemplo, eligió las figuras A, C, D y E. Y decía, y porque me parece que es una enfermedad más ligada a sectores más carenciados, más rural. El resto me parece personas de otra clase social, si se quiere, más urbano, más de ciudad grande los veo.
todo esto imaginado, ¿no? Porque lo único que se le presentaba eran las caras de las personas. El estudiante 4 de biología, por ejemplo, fundamentó, eligió las fotos de IE. Y dice, y lo asocio a su vestimenta, un tipo de cultura. Y la cultura la asocio a los lugares donde viven, zonas rurales, construcciones de barrio. Vemos acá que hay muchos estereotipos, ¿no? Y prejuicios con respecto a determinadas personas. Hay una estigmatización, perdón, de determinadas personas por el lugar donde viven o la cultura que tienen, o incluso la vestimenta, que llevaría a pensar a estos estudiantes que, bueno, pueden tener chagas estos y no otros, no una persona, como pensaba la obstetra de Sofía, ¿no? De otra clase social o que viva en un contexto urbano en otras condiciones. ¿Y qué, a ver, qué sacamos de esto? ¿Qué conclusión podemos ir sacando de este resultado, de esta fuerte asociación del Chagas de la Vinchuca con la ruralidad y la pobreza? Es que los estudiantes se forman una idea del Chagas que no deja de ser, a ver, cierta, pero está desactualizada. Porque hoy el Chagas no está solamente ahí, ¿no? En contextos rurales, pobres, de América Latina, donde la transmisión vectorial era por excelencia, digamos, la única. Hoy por hoy, como lo dije al principio, en el siglo XXI, el Chagas ya tiene otra configuración epidemiológica. Producto de la globalización, de la urbanización, vemos que el Chagas hay de cada 3 personas infectadas, 2 viven en ciudades, ¿no? Hay personas viviendo en Chagas, ya les digo, en muchos lugares del mundo y no todas son pobres, ¿no? El Chagas entonces está globalizado y en las zonas urbanas, sobre todo las vías transfusional y la vía vertical, tienen mucha más importancia que la vía vectorial. Y además que también hay vinchucas viviendo en las ciudades, sumemos eso, que las vinchucas también han cambiado su distribución y hoy en ciudades de la Argentina se encuentran vinchucas, no solamente en la zona rural, ¿sí? Entonces, bueno, es como que vemos que el estudiante, fíjense, son estudiantes avanzados, creo que no lo dije, del último año. Están haciendo, quienes fueron entrevistados, materias del último año. Ya pasaron por la carrera, por la mayor parte de la carrera, y siguen anclados en esta visión del Chagas reduccionista, ¿no? Que históricamente fue así, pero cambió. Bueno, el cambio todavía no se refleja, digamos, en el imaginario de las y los estudiantes. Después, otra de las preguntas que comparto con ustedes los resultados es, bueno, ¿qué consecuencias estas personas que tienen chagas, qué consecuencias les representa tener chagas en sus vidas? Fíjense que la mayoría de los estudiantes, la barra de arriba del gráfico, ¿qué decía? Y consecuencias orgánicas. Y empezaba a explicar que el chagoma, que las afecciones cardíacas, o sea, siempre describían los síntomas típicos del chagas de las fases agudas y de la fase crónica sintomática. ¿Sí? Eso se repetía, acá yo puse 2 testimonios, no los voy a leer, pero fíjense que lo que está subrayado es lo mismo y se repite en casi todos los estudiantes. Eso conocen mucho, mucho de sintomatología. ¿Sí? Ahora, fíjense que consecuencias no orgánicas, o sea, consecuencias sociales, la discriminación que puede tener una persona por tener chagas o no conseguir trabajo, fueron nombrados por poquísimos estudiantes, ¿no? Como que el problema del chagas para ellos era físico, ¿no? Cuando sabemos que las personas que viven con chagas, sobre todo en las ciudades, por ahí tienen mucha otra carga por tener chagas, más tienen consecuencias más de orden psicológico, a veces que físico. Entonces, ¿qué vemos? Que bueno, que si el chagas, digamos, se sigue, los estudiantes siguen pensando que el chagas da síntomas, bueno, eso no se condice, de nuevo, con lo que está pasando en la realidad, porque sabemos que el chagas es una enfermedad, por eso, enfermedad silenciosa, ¿no? Es una enfermedad que donde en realidad, enfermos propiamente dicho, llegan un 30%, porque el 70% de las personas que viven infectadas, en realidad, están en la fase indeterminada o crónica sintomática, donde, digamos, no hay ningún tipo de afección ni de síntomas. Entonces, a ver, que los estudiantes estén, a ver, soslayando el hecho de que la mayoría de las personas que pueden tener el tripanosoma, en realidad, no presentan síntomas, y bueno, es un obstáculo para la búsqueda activa, ¿no?, de esos casos. ¿Sí? Entonces, bueno, también el hecho de que se ponga el foco en los síntomas soslaya el hecho de los tratamientos, de que existen tratamientos. Los tratamientos datan de décadas, de muchas décadas, los antiparasitarios, pero bueno, están disponibles, están por ley en la Argentina, son gratuitos, y eso tampoco salió en las entrevistas. O sea, los estudiantes muy poco espontáneamente nombraron que existía un tratamiento, sin conocer demasiado en qué consistía el tratamiento. Pero, a ver, no es una enfermedad como otras donde de entrada se plantea, bueno, existe una posibilidad aún de cura. Nadie habló de cura en las entrevistas, por ejemplo, de la posibilidad de curarse que tiene alguien administrado tempranamente, digamos,
el tratamiento. Entonces, bueno, vemos acá de nuevo que en el imaginario la chaga es una enfermedad que puede llevar a la muerte por fallas cardíacas, siempre los problemas del corazón son como los más conocidos, pero la realidad muestra otra cosa, que la gente con chagas, la mayoría no tiene problemas del corazón y tiene incapacidad física, puede hacer una vida normal, puede trabajar. Entonces, bueno, ahí también hay como un contraste, ¿no?, entre lo que se piensa y la realidad. Bueno, después, en esta otra pregunta, donde los estudiantes tenían que inventar una historia en la que estuvieran trabajando con relación al chagas, fíjense qué llamativo, porque son todos estudiantes que ninguno estudió para ser docente ni para hacer comunicación. Pero cuando ellos inventaban un relato, lo que más salió fueron, ellos se veían trabajando en actividades de información, ¿no?, educación y comunicación, que es esa sigla de la primer barra, IEC, se llama, digamos, es la sigla que representa ese tipo de actividades. Después, por supuesto, había quienes hablaron de que se veían investigando o haciendo control vectorial o diagnóstico o atención y otras. Pero, en definitiva, llamó la atención que en algún punto asumen que sus roles, sea de microbiólogo, enfermero, biólogo o veterinario, va a implicar actividades o tareas donde se van a contactar con otras personas para comunicar o para educar en el tema chaga. Entonces, ahí centramos, ¿no?, el foco del análisis. A ver, ¿cómo se posicionaban educando o comunicando en chagas? Y ahí hicimos un análisis un poquito más fino de esos relatos para ver, bueno, a ver, ¿cómo educarían?, ¿no? Entonces, todo esto a partir de las respuestas espontáneas, ¿no?, porque nosotros no direccionamos esta pregunta fue abierta. Pero los 20 y pico estudiantes de los 39 que hicieron un relato donde implicaban actividades de información, educación y comunicación, clasificamos esos relatos según el enfoque de educación para la salud en el cual ellos se veían posicionados, ¿no? Hay básicamente tres enfoques de educación para la salud: un enfoque normativo, donde el profesional, sobre todo, prescribe normas, ¿no?, transmite información y prescribe lo que hay que hacer, normas de conducta. Después hay otro enfoque que se llama personalizado o motivacional, donde, bueno, se trata ya no de persuadir, ¿no?, de convencer, de motivar a las personas a que tengan un cambio de conducta, no solamente brindarles información. Y hay un tercer enfoque de educación para la salud, que es el participativo, donde ahí ya no es el profesional el único, digamos, dueño del saber que va a ir a transmitir o motivar a persuadir al cambio, sino que también, del otro lado, ¿no?, las comunidades o las personas tienen una participación activa, ¿no? También se ponen en juego sus saberes y hay negociaciones para ver, bueno, qué hacemos, qué no hacemos en este contexto sobre el chagas. Entonces, de estos tres enfoques teóricos, clasificamos la respuesta de los estudiantes y ¿qué encontramos? Fíjense que en la barra de arriba, la mayoría de las y los estudiantes tienen un enfoque normativo. O sea, ven la educación y la comunicación como unidireccional, verticalista. Hay que decirle a la gente lo que hay que hacer, ¿no?, para prevenir y controlar el chagas. No hay una escucha, ¿no? Hay una prescripción. Lo vemos, por ejemplo, acá en el testimonio de la estudiante 3 de veterinaria, que, por ejemplo, dice, y haría folletos y ese tipo de cosas, daría una charla informativa. Bueno, eso es lo más típico que piensan los estudiantes, que educar es eso, ¿no? Después, un grupito más chiquitito de estudiantes, fíjense, se enfocó su respuesta en un enfoque más personalizado. Acá, la estudiante de Microbiología 2 decía, y yo trabajaría con los chicos, porque si vos lográs trabajar con los nenes y hacer que se interesen, creo que ellos pueden llegar a concientizar mejor después a sus padres. Bueno, pocos entonces estudiantes se encuadraron en este modelo y solamente 2 estudiantes de enfermería en sus respuestas denotan que hay otra mirada, una mirada más de un proceso comunicativo y educativo más participativo, donde el otro también tiene una voz. Entonces, fíjense, el estudiante 3 de enfermería lo que dice, trabajar con la comunidad, no es ir a imponer, acá las cosas hay que hacerlas así, sino trabajar con ellos, buscar con ellos, formar parte de ellos, no ser yo la jefa e imponer, ¿no? Entonces, bueno, qué poco que esté este enfoque participativo instalado en el imaginario de los estudiantes y las estudiantes. ¿Qué vemos entonces como una conclusión de este aspecto? De que esas prácticas, a lo mejor uniformes, verticalistas, hay que hacer esto y uno sale con toda la receta de lo que los otros deben hacer, contrasta por ahí con lo que se está necesitando. Porque hoy por hoy las personas que tienen chagas en la ciudad no van a estar necesitando el mismo asesoramiento y acompañamiento que alguien que está en la zona rural, ¿sí? Ni va a ser lo mismo tener chagas en España que tener chagas en la Argentina ni en Estados Unidos. Es decir, se necesitan sí o sí profesionales formados en cada contexto que puedan acompañar a quienes tienen chagas o prevenir en materia de chagas, pero teniendo en cuenta las condiciones, digamos, que no son las mismas, porque chagas, como decíamos antes,
vive o comulga, digamos, hoy por hoy en una infinidad de contextos. Y la comunicación en esos contextos es entendida como un diálogo, ¿no? Una persona necesita también ser escuchada y, a ver, no nada más escuchar. El profesional de la salud, como veíamos en el ejemplo, primer ejemplo que di de Estela, le dijeron es positivo y eso no alcanzó para que Estela supiera que tenía que volver al centro de salud y hacerse un tratamiento y testear a sus hijos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí no hubo un diálogo, hubo una transmisión. Bien, entonces vemos acá también otra contradicción entre que por ahí los estudiantes están pensando qué es educar o qué es comunicar con una comunidad o a pacientes y lo que estas personas y comunidades están en realidad necesitando. Bueno, perdón. Como un cierre, entonces, de esta parte de los estudiantes, de las concepciones estudiantiles sobre el Chagas, podemos decir que la fuerte asociación Chagas-Vinchuca, la fuerte asociación de que el Chagas es una enfermedad que da síntomas y ese rol profesional de transmitir normas y quedarse con eso nada más, bueno, es lo que está predominando. No solamente lo encontramos nosotros, después haciendo una búsqueda también con otros estudios hechos, no en universidades, porque yo les digo, no encontré al menos cuando yo hice el trabajo que fue justo antes de la pandemia, el trabajo de campo, no había encontrado antecedentes dentro de las universidades, pero sí estudios en docentes o estudios en escuelas primarias o estudios de escuelas secundarias de concepciones sobre Chagas, y esto se repite. O sea, el mismo imaginario este que tienen los estudiantes de quinto año de una carrera universitaria lo está teniendo un docente de primaria o lo está teniendo un estudiante de secundario. Es un poco preocupante, ¿no? Porque estas personas ya tienen una formación, son casi profesionales de carrera biomédica. Bueno, la otra parte del trabajo fue ir a ver cómo se enseñaba el Chagas. Entonces teníamos que ir a ver asignaturas específicas, a dónde ir a ver, de todo el plan de estudio de cuatro carreras, cómo se enseña el Chagas. Entonces en la misma entrevista una de las preguntas era que ellos dijeran en qué materias habían visto algo de Chagas y cuál era de esas materias la que más le había aportado su formación en la temática. En función a la respuesta de los estudiantes, entonces elegimos cuatro materias, de las cuatro, una por carrera, ¿no? Fíjense que en biología uno podría pensar y seguramente nombraron, qué sé yo, protozoología o nombraron entomología. Y no, nombraron epistemología. Ya después vamos a ver por qué. En epistemología de primer año, ellos consideraron que fue el espacio que más les aportó a su formación, de toda la carrera que son 5 años, ¿no? En enfermería también, a mí me sorprendió por lo menos, que nombraron una materia del primer año. Se acordaban de la clase de Chagas de parásito de primer año, ¿no? De haberla retomado después en las otras materias, ¿no?, de su carrera. En microbiología ya no, nombraron una materia que se llama parasitología específicamente de cuarto año y en veterinaria también nombraron a salud pública, que es de cuarto año. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, fuimos a observar las clases sobre Chagas, por supuesto con el consentimiento y la aceptación de los equipos docentes que muy amablemente, digamos, nos permitieron presenciar esas clases. Fuimos, las observamos, las grabamos. Y empezamos a analizar, bueno, ¿cómo se presenta el Chagas en la universidad, en las clases sobre Chagas? Y fíjense que acá es como esta balanza indica, bueno, de qué lado están las materias. En epistemología, fíjense, el Chagas se presenta como un problema. No se insiste tanto en el Chagas como una enfermedad, caracterizándola, presentándola como un problema biomédico exclusivamente, sino como una problemática más amplia, ¿no? Que tiene, como decía Walter al principio, muchas dimensiones y muchas aristas. Les leo solamente el primero de los fragmentos de la profesora. Fueron todas mujeres las profesoras de las cuatro materias que observamos, por eso me voy a referir a ellas. Entonces, la profesora de epistemología, fíjense, decía, el tema de Chagas no es solamente conocer las características de las vinchucas, qué es lo que ocurre en el momento de la transmisión del parásito, sino que abarca mucho más. Está ubicada en un contexto, está atravesada por muchas historias. No era ese el enfoque que se daba cuando se hablaba de Chagas en las clases de salud pública, de parásito o de micro. Ahí el Chagas fuertemente se presentaba como siempre, como todos lo hemos hecho y como yo lo he recibido como estudiante, como una enfermedad donde ¿qué se describía? Y el tripanosoma se describía triatomen festans, el cuadro clínico minuciosamente, cada una de las fases con sus características, mucho énfasis en la vía vectorial. Mientras que de las vías no vectoriales y el tratamiento, casi nada. O sea, eran pinceladas en la clase, pero el foco estaba puesto en esto que indica la flecha para arriba, ¿no? Entonces, bueno, acá ya hay una primera diferencia que nos marca que en epistemología el enfoque del Chagas
era diferente, era como un problema complejo, ya les digo, donde se asumía que no era una cuestión nada más de estudiar síntomas y signos y vectores y reservorios y parásitos, sino que se incorporaba mucho a lo social, cosa que no fue así en las otras clases que observamos. ¿Qué pasó con la contextualización geográfica? O sea, ¿dónde presentaban al Chagas en las clases las profesoras? Fíjense que en salud pública fue la única clase de las cuatro materias que observamos donde el Chagas sí se habló de su distribución global y se mostró un mapa de las migraciones de las personas mostrando que había una distribución de personas infectadas con Trypanosoma cruzi en todo el mundo. Mientras que en las otras tres materias, en epistemología, parásito y micro, solamente las referencias al Chagas en esas clases fueron en Latinoamérica, en Argentina y mucho énfasis en la distribución del vector, ¿no? Como que el foco está en la vinchuca y no en las personas con Chagas. Entonces se mostraban muchos mapas de distribución de triatomino, pero de personas con Chagas no se hablaba de que habían en todo el mundo, como sí lo hizo se hizo en la clase de salud pública. ¿Qué pasó con la contextualización sociocultural? O sea, ¿qué personas pueden tener Chagas? Fíjense que acá en las cuatro materias vimos lo mismo. En todas las materias se pusieron fotos de qué y de personas viviendo en los contextos clásicos del rancho chagásico, rurales, pobres, de argentino, de América Latina, o como mucho se daba algún ejemplo de algún barrio periurbano. Por ejemplo, en Río Cuarto hay un asentamiento con muchos inmigrantes bolivianos, entonces las profesoras referían al Chagas en Río Cuarto, ahí estaba el Chagas, ¿no? Nunca hicieron referencia a que otros sectores socioeconómicos o viviendo en un country también podría tener un Chagas, ¿no? Bueno, fíjense que acá hay un pedacito, un fragmento de la clase transcripto donde muestra esto fuertemente, cómo se sigue reproduciendo esto en las clases. La enfermedad de Chagas, recuerden que es la enfermedad de la pobreza, porque se va a llevar a cabo en aquellas condiciones que ustedes ven acá, el que llamamos el famoso rancho chagásico. Se va a dar en condiciones de pobreza, de mala calidad de vida, en poblaciones donde tienen niveles educativos bajos, ¿no? Ese es el contexto donde se transmite, digamos, desde esta cátedra que puede haber Chagas. Y con respecto a las prácticas profesionales frente al Chagas también, en las clases se hablaba, bueno, de qué hay que hacer como futuro biólogo, microbiólogo, veterinario o enfermero frente al Chagas. Y fíjense que epistemología fue la única materia en que, a ver, el trabajo de un biólogo solo no va a alcanzar, porque Chagas justamente, si es un problema complejo como se presentó desde el principio en esta clase, no va a alcanzar la labor de un biólogo. Fíjense cómo lo expresa la profesora. Acá dice hay otros compromisos que no son solamente del biólogo, sino que se necesitan otros actores para poder resolver esta situación, como le pasa más en la película en otro momento histórico, en donde se da cuenta que si no hay otros actores que intervienen, el problema es insoluble, ¿no? En esta materia se ve la película Casas de Fuego como parte, ¿no?, del abordaje del Chagas, por eso tal vez se explique que a los estudiantes les quedó Casas de Fuego, ¿no?, como el aprendizaje de Chagas en primer año y no tal vez lo que vieron de Chagas después en todo el resto de su formación. Pero fíjense acá, la profesora insiste en que con la biología sola y no vamos a resolver, no podemos ni afrontar ni abarcar toda la complejidad que tiene el Chagas. Mientras que en las otras materias, de las otras carreras, se habló de, bueno, el profesional va a hacer lo que disciplinarmente, a ver, tiene que hacer, entregar folletos, hacer charlas, bueno, asesorar para que se mejoren las viviendas, hacer la vigilancia entomológica, el control del vector. A ver, siempre las mismas medidas como típicas que conocemos de control vectorial en zonas rurales. Eso era lo que, a ver, a un enfermero o a un veterinario o a un microbiólogo se les decía en las clases. Esa era la actividad frente al Chagas de un futuro profesional. Prácticas uniformes, bajadas, verticalistas, ya definidas, como que en los contextos que hay Chagas hay que hacer esto. No hay otra cosa para hacer. O no hay diferentes contextos donde, a ver, no esté la vinchuca. ¿Qué hacemos? Si sacamos a la vinchuca, ninguna de estas estrategias nos sirve, ¿no? ¿Qué vemos entonces, como para ir cerrando lo que encontramos entre los estudiantes y lo que encontramos en los docentes? Que hay una confluencia, ¿no? Lo que vemos, si en los docentes el Chagas se está presentando en contextos clásicos, siempre de transmisión vectorial, si las prácticas que se indican en las clases, en la mayoría, digo, de las clases, ¿no? Porque también encontramos algunas excepciones, ¿sí? Hay que reconocerlo. Acá en la flecha, digamos, que sube sería lo que predominó en las clases que observamos y en mucho menos encontramos lo deseable, entendemos que sería, que es lo que está escrito acá abajo, como que el Chagas en realidad debería mostrarse en una diversidad de contextos, como un problema, mostrarse ejemplos de prácticas colaborativas, interdisciplinarias, que son las que verdaderamente van a llevar a
digamos, afrontar y abordar el Chagas. Entonces, vemos que, a ver, lo que piensan los estudiantes, esto que del Chagas están asociado a la vinchuca, a la enfermedad, a sus síntomas y a esa prescripción de normas de lo que hay que hacer o de lo que no hay que hacer. Eso, y bueno, lo que están pensando los estudiantes en realidad tiene que ver con lo que están diciendo los docentes en las clases. Hay una confluencia, ¿no?, en ese imaginario del estudiante con lo que está recibiendo como formación. El estudiante no se forma en Chagas nada más en la universidad, porque todos los estudiantes, una de las preguntas de la entrevista era si habían escuchado hablar del Chagas antes de la universidad, y todos habían escuchado, ¿no? Ellos ya vienen con ideas construidas a la universidad, pero el tema es que en la universidad se refuerzan esas ideas y no se movilizan. Es decir, las ideas o los estereotipos o los prejuicios se afianzan en vez de, a lo mejor, movilizarse para ver también otra realidad del Chagas, ¿no?, que es la que presentamos al inicio, que en el siglo XXI ya no es el mismo Chagas que hace 100 años y 200 años. Bien, entonces, a partir de... Bueno, estos son algunos de los resultados, insisto, porque era demasiado contar por ahí todo. Con esto me parece que se muestra lo más relevante de que, bueno, tenemos que pensar en cambiar la enseñanza del Chagas en la universidad y no seguir insistiendo siempre sobre lo mismo. Es decir, ¿hay que enseñar sobre el tripanosoma? Sí. ¿Hay que enseñar sobre las vías de transmisión? Sí, sobre todas. ¿Hay que enseñar sobre la vinchuca? Sí, por supuesto, pero no exclusivamente. Hay que ir por más, hay que ampliar, digamos, la mirada. Entonces, bueno, algunos aportes que pensamos para enriquecer esa mirada, algunos de los cuales ya están siendo puestos en prácticas. Porque, a ver, en otras universidades, en otros contextos, sabemos que están haciendo, a ver, proyectos o miradas tienen más integrales de la enseñanza del Chagas que en la nuestra, que en nuestra universidad. Entonces, bueno, una primer cuestión que me parece importante compartir, porque veo que acá hay muchos, no sé del otro lado, pero acá hay muchos docentes, me parece, más que estudiantes. Entonces, bueno, para los docentes, sobre todo esto, destinar tiempo didáctico, o sea, destinar tiempo de clase a trabajar con las concepciones. Porque uno empieza y larga el tema Chagas y pone la historia de masa y pone después la historia, se centra en la vinchuca y la descripción y las particularidades y el ciclo, y se va en eso. Pero alguna vez le preguntó al principio de la clase, bueno, a ver, ¿conocen personas con Chagas? ¿Cómo viven? ¿Las ven mal? Porque a mí me pasaba eso en la entrevista. Los chicos te describían todos los síntomas. Y después, sí, todos esos síntomas yo los estudié, pero yo tengo un tío, un abuelo, conozco una vecina con Chagas que vive lo más bien. Y ahí había una contradicción. Y salía en la misma entrevista. Como que ellos sabían en teoría un montón de cosas, pero después la realidad los enfrentaba a otra y no lograban unir eso. ¿Sí? Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones, poner el foco en las personas con Chagas, como al empezar el desarrollo del tema, indagando qué piensan, qué saben, a quién conocen con Chagas, tal vez es una buena estrategia para ver qué se trae a la clase sobre el Chagas y después ver, bueno, qué de eso es así, qué de eso tenemos que moverlo, ¿no? Correrlo, completarlo en todo caso, porque no es que vamos a cambiar todas las concepciones son algo muy persistente en la mente de las personas. Uno puede estudiar un montón, pero seguir pensando lo mismo, ¿no?, sobre determinadas cosas. Entonces, acá también, no es que por una clase vamos a cambiar mucho las concepciones, pero algo podemos empezar a cambiar en una clase o en una serie de clases. Bueno, y otra cosa que traigo, también es necesario desnaturalizar esto con los estudiantes, que estas son palabras de Edgardo Moretti, bueno, que todos, creo, todos lo conocen, fue docente acá de esta universidad, donde él decía en un artículo, es necesario desnaturalizar la idea de que el Chagas es un tema de especialistas. No es del parasitólogo, del cardiólogo, el Chagas. No, es un tema que todos los profesionales de cualquier especialidad, y cuando me refiero a cualquier especialidad, no es de la medicina. A cualquier especialidad me refiero a profesión, ¿no? Yo lo amplío y digo, un trabajador social también tiene que saber de Chagas, ¿sí? Y es un trabajador de sociales, ¿no? En todo caso, las ciencias médicas. Entonces, los profesionales de cualquier especialidad tendrían que tener en su formación de grado, no en su posgrado o en... al final, digamos, según lo que elija, por dónde se vaya, las destrezas y los conocimientos básicos, por lo menos lo básico, ¿sí? Porque si el Chagas en la Argentina es un problema de salud pública, bueno, esto es obligatorio, es formación básica, no es una cuestión, ya les digo, de especialistas. Comparto las palabras de Edgardo y me parece que él las dijo en el 2012 y siguen vigentes hoy. Otra cuestión que tendríamos que poner a pensar cuando damos el tema Chagas, es decir, bueno, agregar esos contenidos que vimos en estas clases, por lo menos que observamos nosotras, que faltan, ¿sí? Complementar esa selección de contenidos tradicionales que siempre damos, que ya viene como, a ver, en el libro ya viene el Chagas presentado así, seguimos presentando el Chagas así, no, replantearla,
Porque por más que después uno haga el foco, qué sé yo, si estoy en parasitología, y bueno, voy a hacer el foco en tripanosoma. Si estoy en entomología, voy a hacerlo en triatoma. Pero a ver, por más que después yo profundice algunos temas, pero cuando yo presento el tema Chagas, no debería evitar mostrar su complejidad. Mostrar que el Chagas, digamos, implica, como lo muestra este gráfico, una confluencia de dimensiones o de aspectos biomédicos, epidemiológicos, políticos, socioculturales, y todo eso es lo que configura el Chagas en un determinado contexto. Y un profesional tiene que tener en mente eso. Entonces, a ver, de la dimensión biomédica, dar lo que damos siempre, pero incorporar más sobre las vías no vectoriales, que siempre son como primero lo vectorial, después las no vectoriales. Bueno, pero ¿por qué no la vertical primero? ¿Sí? La transfusional de pronto acá no, pero en España, en Estados Unidos, la vía transfusional es, digamos, muy importante. No están controlados todavía los bancos de sangre. Entonces, a ver, después del contexto donde yo esté dando esa clase, también me tengo que posicionar y decir cuáles son las vías más relevantes, en qué contextos, y enseñarlas con la misma profundidad de esas vías que la vectorial. El tratamiento, fundamentalmente, que hay muchas ausencias de conocimiento en el tratamiento. A ver, un biólogo no va a prescribir un tratamiento, pero sí debería saber que existe un tratamiento que es gratuito para, si se encuentra con una persona que con Chagas, tener esta información y saber, a ver, acompañarlo o indicarle dónde podría dirigirse para tener el derecho a ser tratado. Si no sabe que existe un tratamiento ni que hay una ley que garantice ese tratamiento, bueno, tampoco lo va a comunicar. Entonces, por eso la importancia también de conocer esta ley que nombró Walter al principio, ¿no? La ley 26.281 de prevención y control de todas las formas de transmisión del Chagas, que fue recién reglamentada en el 2022. O sea, en abril del 2022 se hace la reglamentación de esta ley que había sido sancionada en el 2007. Algo nos está diciendo de la asignación de la importancia por ahí que se le da o no se le da al Chagas. Bueno, también cuando hablamos de la epidemiología del Chagas, sí, dar la distribución de los triatominios, pero no únicamente, centrarnos sobre todo en el Chagas urbano, en las personas viviendo con Chagas, dar esa información, dar estadística de todos los lugares del mundo donde hay Chagas. Y sobre todo, el último aspecto, las representaciones y prácticas. Tener en cuenta, ¿no?, que si yo voy a hablar con alguien de Chagas, tengo que tener en cuenta su contexto. ¿Qué piensa esa persona? ¿Qué hace esa persona? ¿Cómo vive esa persona? O sea, no hay cuestiones uniformes, tomo el librito y bajo la información en cualquier lado y va a servir. No, tengo que hacer prácticas contextualizadas, sea biólogo, sea enfermero, sea médico, bioquímico, lo que fuera. Entonces, bueno, el tema de tener conocimiento de lo que piensa y hace la gente en un lugar es tan importante, podríamos decir, como conocer de los aspectos biométricos. Porque si no, nos pasa como pasaba el ejemplo de Estela, que se quedó con que positivo era bueno, qué suerte que el análisis me dio positivo, no hago más nada, ¿no? Entonces, bueno, si hubiera tenido en cuenta que Estela tal vez le da un significado de positivo distinto al que tiene en la jerga bioquímica, hubiera ayudado a encontrarse en el diálogo. Otra cuestión, bueno, ahí se movió la flecha, sí, es que por más que no estemos formando comunicadores ni profesores, uno está formando biólogos, médicos, enfermeros, microbiólogos, en las carreras biomédicas me refiero, hay que incluir necesariamente en la formación algunas herramientas por lo menos básicas de comunicación. ¿Sí? No podemos seguir pensando, bueno, después la comunicación la va a hacer otra persona, y no, porque también comunica el profesional de carreras biomédicas. Y ese enfoque normativo, verticalista, meramente transmisor, tenemos que empezar también a enseñar que hay otras formas de divulgar, de comunicar, de educar. Acá hay un artículo de Enria y colaboradores que lo dice, bueno, más clarito, imposible, por eso lo elegí. Ellos hicieron un artículo que está muy bueno sobre el rol de los profesionales de la salud en cuanto a educación para la salud en los programas, ¿no?, de Chagas, de tuberculosis, de otros temas. Y fíjense lo que dicen ellos. ¿Qué tiene que hacer el profesional? Dejar de ser un mero reproductor de enunciados científicos generados con un supuesto rigor de verdad, en un profesional que cuente con las herramientas conceptuales para poder hacer una evaluación de cómo están las cosas en un lugar, elaborar una estrategia, negociarla con una comunidad, si está haciendo, ¿no?, un trabajo de tipo comunitario, y redireccionar su práctica en el caso de ser necesario, ¿no? No es que va con un manual a aplicar y eso va a funcionar. Hay veces que va a tener que cambiar. Y eso también se enseña, ¿sí? Entonces, a ver, esto tendríamos que pensar en qué medida estamos formando profesionales de la salud que salen con estas herramientas acá que
reconocen estos autores que son tan importantes. Hay un material que por ahí ya lo conocen, ¿no? Pero bueno, en el 2021 el Ministerio de Salud, junto con el grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas, hicieron un material que se descarga gratuitamente, que es este, Comunicación y Chagas, donde tiene justamente como, a ver, muy básico pero muy claro para usarlos en nuestras clases, sea de la carrera que sea, sea de la materia que sea, cómo comunicar el Chagas en distintos contextos, ¿no? En una escuela, en una consulta, en un programa. Bueno, entonces, por ahí lo trajo para que conozcan que existe este material, que no tengo que irme a hacer un curso de posgrado de comunicación. No, hay materiales ya pensados para cómo comunicar en distintos ámbitos, qué comunicar y cómo comunicar, ¿no? Porque también hay una cuestión de lenguaje. Por ejemplo, fíjense que yo traté de no hablar de mal de Chagas, ¿no? Por ahí uno se le escapa porque ya lo tiene tan instalado, pero hablar de mal, a ver, por ahí es estigmatizar tener un mal. Hablar de enfermedad, ¿por qué hablar tanto de enfermedad de Chagas? Si en realidad los enfermos de Chagas son pocos. Lo que más hay son personas infectadas con tripanosoma, pero que no están enfermas. Entonces, hasta esa palabra, dejar de usar tanto el énfasis en la enfermedad, ¿no? Como si fuera lo más relevante, contradice con la realidad de muchísimas personas infectadas que no están enfermas, ¿no? Bueno, y por último, otra cosa que nos parece importante, en la medida de lo posible, porque esto no, a lo mejor no es tan fácil, y lo hablaba justo con la profesora, vos, de salir, ¿no? De salir de las aulas y hacer extensión, conectarse, o sea, salir con el Chagas afuera, no solamente a brindar, sino también a aprender, ¿no? Aprender de Chagas con otros que estén trabajando en Chagas. Entonces, la importancia de eso, de articular, bueno, a ver, en Córdoba, tal programa, hay una referente IEC, o sea, no sé si saben, pero hay una referente de las actividades de información, educación y comunicación, que vive acá, trabaja acá en Córdoba y se encarga de, a nivel provincial, digamos, hacer actividades de difusión. Bueno, tenemos contacto con desde la universidad, a lo mejor de la cátedra, con qué está haciendo esa persona en Córdoba, ¿sí? Que está del programa de Chagas, sea provincial o nacional, tal vez no. Bueno, empezar a ver eso, ¿no? A ver las articulaciones en cada localidad, en cada ciudad o en cada región, por lo menos. Salir de la universidad a trabajar articuladamente, eso enriquece. Y en Río Cuarto ha habido, por lo menos desde que yo estoy en la universidad, que estudié ahí, bueno, me quedé, ha habido proyectos de extensión, de voluntariado, de prácticas sobre Chagas. Pero ¿cuál es el problema? Se jubila la o el profesor que le interesaba el Chagas y murió el proyecto. O sea, no son proyectos que se sostengan más allá de los intereses particulares de el que bregaba, digamos, el que militaba Chagas, ¿no? Se reemplazan después por otros temas y eso quedó en el olvido, nos pasó. Se nos jubiló la profesora de veterinaria, Miriam Chazañade, no sé si la conocían, que era como, fíjense, de veterinaria, no de exacta, era la que más trabajaba en el tema Chagas en Río Cuarto, y ya ahora no hay ni proyecto de investigación, ni de extensión, ni de nada. Estamos tratando de volver. Pero bueno, la importancia de que la universidad con este tema y otros temas, no solamente con Chagas, tenga a ver un compromiso permanente, no que caiga en el proyecto de extensión de 2 años, se terminó el proyecto y se terminó el problema. No, el compromiso institucional que se debería tener en este tipo de problemas, bueno, me parece que excede ahí a un equipo docente. Esto ya hay que plantearlo a nivel de consejo, bueno, de institución. Bueno, y finalmente, les había dicho al principio que había traído algunos materiales. Bueno, pensé que iba a haber más estudiantes, por eso traje, pero bueno, se lleva quien quiere. Claro, están conectados. Bueno, yo los dejo acá, Walter, en todo caso, después. Hay muchos materiales del grupo. Acá están las redes, los pueden seguir también para ver las actividades que se hacen. Sobre todo las actividades son en La Plata y en Buenos Aires, que es donde vive la mayor parte de la gente del grupo. Pero bueno, yo me sumé desde Río Cuarto. Tal vez alguien se quiera sumar desde Córdoba Capital y armemos algo más, digamos, federal, de este lado, desde Córdoba, para trabajar en esta problemática, salir con esta problemática a la sociedad. Y bueno, acá hay algunos de los materiales que traje, postales, stickers, esta es una guía práctica, fíjense, de bolsillo para equipos de salud. Y bueno, por mi parte eso nada más, y quedo abierta para que charlemos. Estaba nerviosa yo, porque no estoy acostumbrada a hacer un anfiteatro nunca. En biología les aclaro, tenemos 5 alumnos, 10 alumnos. Ese es mi público en las clases. Entonces, esto ya es mucho. Hay mucho. Y del otro lado, ni hablar. Entonces, estaba nerviosa. ¿Preguntas? Ahí creo. ¿Preguntas? Sí, quería analizar
Entrevista. Sí. No, fue cualitativa. No, yo mostré, por ejemplo. ¿Puedes repetir la pregunta? Porque no se escucha sino la transmisión. Sí, la docente pregunta si había cuestiones ambientales asociadas al Chagas en la, en el guión de entrevista. Sí, en realidad había preguntas que no las mostré acá, donde mostrábamos fotos y otras que mostrábamos mapas. Entonces los estudiantes tenían que elegir, ¿a dónde habría Chagas? Todos que te elegían el mapa de Argentina y te marcaban estas provincias. Córdoba no, parece que en Córdoba no había Chagas. Entonces vos les, cuando le preguntabas por qué ahí, te hablaban del clima, siempre asociado con la vinchuca, ¿no? Te decían, y porque la vinchuca vive allá en el norte, es de climas cálidos. O en las historias de dónde se veían trabajando ellos en relación del Chagas, todos iban a Mendoza, a San Juan, a Catamarca. Nadie te decía, no, yo me voy a ir al sur a trabajar en el tema Chagas, ¿no? Entonces, esas serían las preguntas más relacionadas a lo mejor con lo que estás preguntando. Pero no había preguntas así conceptuales. A ver, ¿quién transmite tal cosa? O ¿cuáles son los factores que, ambientales que favorecen la replicación de la vinchuca? No, no. Eran siempre preguntas más desde las creencias, para que salieran las creencias, y en la creencia iban mezclados los biomédicos que conocían con sus ideas instaladas, que repito, no las aprendieron en la universidad. A lo mejor ya las tenían y las siguen teniendo. Pero además más relacionadas, más relacionadas a lo geográfico. Como ambiente de vida, como estilo de vida, como modo de vida. Claro, no. Modos de vida sí salió cuando tenían que elegir las personas que caracterizaban, bueno, ya te digo, la vida en el rancho, en la ruralidad. El rancho está, bueno, es como el emblema del lugar del Chagas, y sabemos que, a ver, no es el problema el adobe, no es el problema el material, es el problema de cómo está la construcción para que se metan las vinchucas, pero hoy por hoy hay casas en San Juan, en el centro, que tienen vinchucas, y no son ranchos de adobe y paja. Entonces, bueno, el problema no es en sí el material, sino la terminación, el lugar donde puede habitar la vinchuca. Sí. Ajá. Y eran de materiales, eran una construcción de material, pero con grietas. Sí. ¿Alguna otra? Sí, de todo modo está disponible. Si quieren ver el guión de entrevista completo, está la tesis colgada ya en el repositorio de la Universidad de Córdoba. Ahí con el anexo, con la. Sí, completa, con las fotos, los mapas. No, no, vos la buscás y te la mandan. Sí. Doctora Paglino. Primero felicitarte, Isabel, porque es una intervención fascinante. La otra es preguntarte si generaste algo. Difusión entre los distintos lugares que estuviste haciendo el estudio, que me parecía que la devolución. Sí. Bueno, empecé con biología, porque es la carrera donde uno está. Entonces ahora, desde el año pasado, en epistemología, cuando abordan el tema Chagas, primero ven la película y después hacemos un taller, donde tratamos justamente de desnaturalizar, no formato clase así tradicional, ¿no? Tiene otra dinámica, donde, bueno, se pasan materiales, los estudiantes van respondiendo preguntas, hay como un momento previo a ver con qué llegan a la clase, y después un momento con qué se van de esa clase. Mi idea sería poder, ofrecerlo a las otras carreras. Y bueno, ahí va a depender de los equipos docentes, ¿no? Pero sí, esto estaría incompleto si queda acá. Y por otro lado, lo dije muy rapidito, que hay otras universidades que están haciendo cosas mucho mejores que las que estamos haciendo nosotros. Y eso nos tiene que reconocerlo. Por ejemplo, en Santa Fe. El programa de Chagas de Santa Fe, donde está Marcelo Nepote, articula con Diego Mendicino en la Universidad del Litoral, y ellos todos los años hacen un trabajo articulado entre universidad y programa. Bueno, nosotros en Río Cuarto no llegamos a ese punto. Entonces, bueno, como que hay experiencias valiosas en el país que hay que rescatar. Están las jornadas de fortalecimiento de la enseñanza del Chagas desde el 2008, que se empezaron acá en Córdoba y cada dos años se hacen y se siguen haciendo, que son lugares donde, bueno, yo me incorporé hace, 6 años a estas jornadas,
pero desde antes, hay gente ya preocupada por esto. Lo que vemos es que esto no llega a todas las universidades, ¿no? A lo mejor en alguna universidad sí se está cambiando un poco el enfoque, se le brinda más importancia a lo sociocultural, a lo comunicacional, a lo educativo, tanto como a los otros aspectos, porque tampoco nadie dice que no hay que dejar de dar lo que venimos dando, pero no alcanza. Ese sería el mensaje. Entonces, bueno, ahí, es muy interesante estas jornadas. El año que viene serían, Walter, ¿no? Creo que sí. Toca el año que viene, porque el año pasado fueron virtuales. Y el año que viene no quedó, no sé el lugar. Pero bueno, quienes estén interesados en la temática pueden participar virtualmente de esa jornada. Habían sido en Mendoza. Y después fueron en Entre Ríos, o Corrientes, el año pasado. Una de las preguntas en el chat de Cala Salud, pero siguiendo con lo mismo, era si se está pensando en repetir este estudio en estudiantes de medicina. Y estaría buenísimo, pero acá los dejo a quien tiene la carrera de medicina. Sí, sí, a todas las materias que están representadas acá. Sería muy interesante. Acá sí. Hay varias facultades de medicina en la ciudad de Córdoba, de distintas, o sea, nacionales y privadas. Sería muy interesante hacerlo, ¿no? Esto en todas las universidades para ver qué pasa. Sería algo realmente muy interesante. Uh-huh. ¿Quién sabe? Sí. ¿Eh? Aunque sea empecemos con las públicas. Se hizo un estudio chiquitito entre tres carreras veterinarias. Que se llevaron a una de estas jornadas, me acuerdo, encuestas a estudiantes y salió más o menos lo mismo. Sí. Eran en las tres universidades. Falencias en el conocimiento. O sea, fuertemente sale eso, falencias en el conocimiento. Es como que el Chaga se da, todo el mundo sabe, más o menos, tiene una idea en la cabeza, pero falta. Falta y no todo, lo que se da no es suficiente. Lo damos como compartimentalizado. Esa es otra cosa, sí. Pero, soy una parte de parasitología. Sí, titular de parasitología. La verdad es que estoy muy contenta. Acá hay varios compañeros de la cátedra y el enfoque que nosotros le damos a la enfermedad de Chagas y fundamentalmente a todas las enfermedades transmisibles es multidimensional. Sí, sí. Uh-huh. Así es como uno lo enfoca en la enseñanza. Aparte de que somos docentes muy activos, con salidas a diferentes provincias, Santiago del Estero, en Atavisky, por ejemplo, nos contaban de que, a ver, enfermedad de Chagas, a ver, rebobinando un poco, nos traspasa a todos, desde los gobiernos, educadores, médicos. Y muchas veces los gobiernos no hacen lo que corresponde. La población de Atavisky, que es donde nació Leodán, el cantante, nos contaban las maestras de que, por ejemplo, no pueden tener sus ventanas abiertas en verano porque el viento les tira la vinchuca ahí, cualquier cantidad de personas positivas. ¿Y qué hacía el gobierno? En vez de hacer el rociado, el control como corresponde, etcétera, 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 les llevaba en un frasquito, les dejaba el insecticida y saben cómo colocaban, en vez de usar las máquinas pico largo accionadas por una persona que en el norte le llaman bicheros, para que entre en profundidad el insecticida, ella con unas maquinitas de flip, ¿se acuerdan? Los que son más antiguos que yo se deben acordar del... Bueno, de esa manera. O sea, de que es una enfermedad que nos interpela a todos. La tenemos que contextualizar a enfermedad de Chagas y a todas las enfermedades transmisibles porque nos van a llevar puestos. No únicamente a las personas que viven en las zonas endémicas, sino a todos, en el tema este del cambio climático, con su consecuencia que es el calentamiento global y todos los cambios antropogénicos que esto nos está causando. Y la enfermedad de Chagas, en nuestra cátedra, está enfocada desde ese punto de vista,
desde todas las dimensiones y no se le oculta absolutamente nada a los chicos, y cada uno de los docentes, cada uno, uno más creativo que otro, unos mapas fantásticos sobre la urbanización de la enfermedad de Chagas, que empieza siendo casualmente, porque esto uno también tiene que ser realista, la gente de las zonas rurales, así como los de las grandes ciudades han sido expulsados por las diferentes crisis económicas que ha tenido nuestra región, cuando digo región es América Latina, y que la gente del campo, la gente rural, también es expulsada de sus lugares. Pregúntenle si a ellos les gustaría seguir viviendo, no sé, en los pueblos del norte cordobés o en San Martín, que es el último pueblo de la Ruta 60 de Catamarca, en donde el 80% de las viviendas están infestadas con el preatoma, o, si les, o prefieren vivir en los cordones estos periurbanos de las grandes ciudades, que son los equivalentes, los barrios vulnerables. A mí me da cosa decir Villa Miseria, porque es hasta denigrar a las personas que viven ahí. Pero los gobiernos también tienen que hacer lo suyo. ¿Está claro? Sí. Sí. No, lo importante es actual, es... Sí, es relativamente actual. Pero no ha cambiado nada. Mire, el 80% de las viviendas, ¿sabe cómo nos hemos enterado? ¿Sabe cómo nos hemos enterado? Si ustedes quieren, y vos, este Walter, vas a La Rioja. No va. No va más. No va. Bueno, pero sí, la parando en un parador, yo siempre estoy con el tema de Chagas. Y que digan acá los dos compañeros con los que yo me hago el doctor Chagas. Esa información la vamos a dar exclusivamente como lo fuerte en la transmisión de Corea, cuando todos sabemos que en este momento es la vertical la más importante de la Argentina. Entonces, si la vertical, la profesional no, porque es por violencia. Saludos, yo te quiero porque la pichuca me va a dejar. Ah, hay que leer la pregunta. Yo estuve trabajando en Zumba, a ver, en Saladillo, en Las Arias, en San José de la Tortilla, hay Chagas. Usted, por supuesto, cuando yo fui, que fue en el 1985, nos entregaron tanto el insecticida, que era la, en ese momento ya se usaba la. Cautrina, o delta metrina. ¿La delta metrina o la permetrina? La delta metrina. Y nos daban las máquinas, y como en ese momento se habían nombrado las agentes sanitarias iban domicilio por domicilio y fumigaban las casas. Además de enseñarles, ellas fumigaban. Les decían el tiempo que tenían que estar fuera del domicilio y recién entrar todas las cosas porque les hacían sacar todo y después no tenían que volver a poner todo en la casa. O sea, era la salud pública presente en los domicilios y se había detenido, o sea, se había bajado muchísimo la transmisión y la gente estaba agradecida de hacer eso, porque si bien la bichuca entraba, se moría enseguida por la fumigación que se le han hecho en la casa, tanto en los techos, no solamente adentro, sino fuera, en los gallineros, en toda la periferia de la casa, donde podía estar la bichuca. Entonces eso se hacía cada 6 meses más o menos. Cuando terminaban con una casa ya tenían que comenzar con la otra, porque se hacía casi en todo el paraje. Porque yo estaba, o sea, en un Rosario de Saladillo, pero teníamos que ir a Puerto de Cerca, Oeste, Puerto de Cerca, Puerto de Tierra, Puerto de Pico Norte,
no trabajaban, que no, no hacían nada, esas chicas se pasaban todo el día en la casa, en una motito, en la bicicleta, en un animal, en un burro, en un caballo, pero mintieron. ¿Y qué hizo Mestre cuando subió él? Echó todas las agentes sanitarias. O sea, depende de qué gobierno. En 1995, cuando entró Mestre, a los dos años que tuvo él, no solamente que dejó sin agentes sanitarios a todos esos lugares, no solamente en ese lugar, en Santa Rosa del Río Primero, en Río Primero, en todos lados, movió a todos, dejó todos esos lugares sin médicos. A mí me trasladó a Santa Rosa del Río Primero, donde había 5 médicos en la parte pública más las clínicas privadas, a 180 kilómetros de donde yo estaba trabajando. No hubo ley que valiera, porque la ley dice que no nos pueden trasladar a más de 30 kilómetros. ¿Eh? En la hay muchas preguntas. Son más de 30. Disculpe. Si quieres, váyase ahí, si no renuncia. ¿Hay preguntas por mí? Una cosita. Por eso es tan importante incorporar la dimensión política también en la formación, porque si no nos queda incompleto el cuadro. Y yo le invito a que usted escriba estas historias, porque esto hay que escribirlo, porque eso es insumo para que se trabaje en la clase de Chaga, como una situación política concreta, digamos en este caso partidaria, a lo mejor, bueno, influyó sobre un programa. Entonces, necesitamos eso, la historia viva no solo, y actual, no solamente siempre ir a los referentes. Primero, querían quedarse sin poder la realidad. Nos empezaron a tratar tan mal que para seguir en Santa Rosa, primero tenían que renunciar a plata para ser contratada en el país de Santa Rosa. Entonces yo decidí no renunciar a Atlanta, entonces me mandaron a presentar currícula, rendir una, hacer una entrevista, y de esa forma me mandaron a la maternidad provincial. Para no dejarme, porque yo era de Atlanta. O sea que somos manoseados como se les da la gana a los gobiernos. ¿Y cómo me da la gana? Hay mucha gente esperando para que Bien, por mí, pregunta a Verónica Severich. Bueno, indica que fue excelente, muy interesante, sobre todo para la formación. Y pregunta: ¿se realiza algún protocolo en los distintos hospitales, tanto provinciales como nacionales, para abordar la temática en cuanto al diagnóstico y tratamiento? Y después pregunta si las medidas o políticas, tanto nacionales como provinciales, en cuanto a la prevención, son... Bueno, yo de protocolo en centros médicos no puedo hablar porque no es mi campo, pero sí que por ley hay, digamos, toda mujer embarazada tiene que acceder sí o sí al diagnóstico y si es positivo... bueno, lo contesta el... Sí, hay protocolos provinciales, nacionales sobre el diagnóstico y sobre la guía de tratamiento. Pero sí, se respetan. Por lo menos se respetan. ¿Pero vuelven las madres a los 6 meses y al año? Sí. ¿Pero las van a buscar o vuelven? No hace falta. O sea, cuando uno puede brindar información y explicarle la importancia, claro, y que tome conciencia de eso, vuelven y te traen al niño, al pediatra, y en realidad vuelven más con el niño. Nosotros aprovechamos esa instancia para poder captar la madre. Es que eso sería lo ideal. Lo que pasa es que es Córdoba, no es el paraje San José de la Dormida. Es el problema.
sino que se consigue que vuelva la madre, no puede ser el problema para el niño. No trata de concientizar a la niña y pasó. Claro. Un detalle que creo que es interesante aprender, en España, que tienen más tratados que nosotros en 100 años. Y ellos entran por APS, no por el cardiólogo. O sea, acá la mayoría de las chagas se trabaja a nivel cardiológico, cuando ya la patología está instalada. En cambio, por España entran por APS, atención primaria de la salud, que acá debería ser así. Para, tenemos casos en el San Roque que no encontramos personas con asintomática, el doctor una tesis, hasta que puso en su puerta consultorio de Chagas, se llenó de gente, más de 100 y pico de personas asintomáticas, porque no sabían dónde ir. Porque si no es el cardiólogo, el resto no existe. Claro. Entonces ahí empezaron a trabajar. Entonces el tema también tiene que ver con cómo está organizada la salud pública. Sí, la búsqueda activa, sí, que es lo que yo dije en un momento. Ir a buscar, no esperar al síntoma. Sí. Yo he dicho y hemos dicho siempre que Córdoba es la zona intermedia. Dentro de todos los estudios que hacían chicos para entrar a la escuela, no sería oportuno. Sí, pero por ley no se puede pedir ese examen. Pero deberíamos incluirlo. Somos un ejemplo. Y ahí antes había que estar estudiando y nos hacían. No sé quién da la palabra. Ella quiere. Y ¿otra pregunta? Ah, sí. Es que la ley y su reglamentación habla de que hay que incorporar el Chagas en la currícula de los niveles primario, secundario y superior. O sea que el Chaga debería estar presente y, por ejemplo, el diseño curricular de primaria, yo lo conozco, digamos, por mi trabajo, no está, ¿no? Entonces, está la ley del 2007, pero el diseño curricular de Córdoba no entró. En el secundario sí. En el secundario se trata como una más, un problema sanitario argentino en cuarto año. Hay que ver si se da, pero está en la currícula. En la primaria no está en la currícula. En Córdoba, porque cada provincia vieron que tiene sus diseños curriculares. Bueno, muchas gracias de nuevo.